Bueno, bienvenidos, 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 muchachitos y muchachitas, a este delicioso video. Hoy vamos a hablar, nos reunimos todos acá en stream, como siempre, en Twitch y en Trovo, los enlaces están en la descripción, para hablar de cosas interesantes del juego, ¿sí? Y hoy vamos a sacar, vamos a liberar una duda que en el stream sucede todos los días, ya es un meme, ¿sí? Está el meme del balón, porque hay mucha gente que no entiende cómo funciona el balón, así que hoy vamos a charlar acerca de esta misteriosa y profunda e interesante carta que tiene nuestro amigo Bad Bunny, ¿sí? Bien, vamos a leer Balloon, la descripción, y vamos a poner algunos ejemplos para que todos podamos entender en qué casos hay que usar Balloon y en qué casos no, ¿sí? Dice, aplica Fear al objetivo por un turno, punto. Si estamos defendiendo, no se aplica Fear a nosotros mismos hasta la siguiente ronda. Como vimos en un video anterior, no es lo mismo un turno que una ronda, ¿ok? Un turno es una carta jugada, una ronda es hasta que de la ronda 3 a la ronda 4, por ejemplo. Todos los turnos adentro de la ronda, ¿sí? Entonces, Balloon es una carta que si vos la usás en tu combo y te pegan antes de que vos juegues, quedás fireado por el resto de toda la ronda. Hasta que no arranque la ronda siguiente, estás fireado. Entonces, hay veces en las que yo voy último, o mi rival va primero, y en un juego balón y siempre está el... Rohan, ¿por qué no tiraste balón? Era tirar balón, te equivocaste, ¿por qué te equivocaste? Y sucede todos los días. Yo ya no termino de entender si es un meme o no. Ya en el stream lo estamos baneando porque parece que la gente nos está tomando el pelo. Así que si vas a entrar al stream a hacer el mismo chiste, no lo hagas porque te van a permabanear. Pero no importa. Lo importante acá es que vamos a poner ejemplos en donde balón termina siendo una carta de un valor de la reconcha de su madre. Y vamos a poner un ejemplo en donde el balón simplemente nos haría perder la partida, ¿sí? Bien. Me encantaría poder agarrar una partida y mostrarles, sí, pero bueno, de hecho, ¿saben qué? Les voy a mostrar la partida que acabamos de jugar y les voy a mostrar en qué momento me dijeron, Rohan, ¿por qué no jugaste balón? Y vamos a verlo bien. Vamos a avanzar esto un poquitito. Nada, fue una partida lenta. Yo estaba testeando jugar extremadamente lento a ver cómo me iba. Nuestro rival jugó bien. En un momento ahora van a ver que me hace tirarle cuatro cartas al pájaro. Acá perdí mucha vida. Yo acá tuve que haber jugado con el midlaner antes de perder tanta vida. Y bueno, acá cometo el error este de, nada, de tirar todas estas cartas en un pájaro que no valía la pena. ¿Sí? Primer caso, ¿sí? ¿Por qué yo nunca le tiro balón a la planta? Algo que se suele hacer contra las plantas es, si vos sabés que no tienen una forma de sacárselo, como por ejemplo un Bidence o un Zigzag, o por ejemplo un Cattail, que son cartas que no les interesa pegar sino recibir, no se juega balón. Ahora sí. Por ejemplo, yo, si esta planta tuviera, por ejemplo, un sandal, sí que se está jugando mucho, cartas así, perdón, plantas así con todo coste 1 con un sandal en la espalda, sí es muy viable jugar en early balloon, porque después de mis dos peces, ahora lo van a ver. Bueno, no se puede ver. Bueno, no importa. Después de mis dos peces iría a su planta, ¿sí? En este caso yo voy primero porque tengo esto, ¿ok? Bien, entonces Balloon es una carta que nos va a servir de vuelta para cuando jugamos primero. ¿Para qué nos sirve Balloon? Balloon nos sirve para, por ejemplo, terminar alguien en un last stand, para sacarnos un stun si le estamos pegando a alguien que tiene, por ejemplo, Sticky, como un Terminator, para sacarnos el Fear en caso de haber quedado fireados en una ronda anterior, siempre y cuando nosotros vayamos primero. Y hay veces en las que alguien pega antes que nosotros, pero igualmente decidimos jugarlo arriesgando el que si nos pegan, perdemos nuestras cartas, ¿sí? Otra jugada muy interesante para hacer con Balloon, que me encantaría traerla en algún momento a este canal, es utilizar Balloon para, a propósito, no matar al rival, ¿sí? Imaginémonos que yo quiero que el próximo turno Eldro juegue cartas acá, ¿sí? A propósito. No lo quiero matar porque está en uno de vida y se va a morir. Y lo quiero, no sé, lo que sea. Yo lo que puedo hacer a propósito es jugar mis cartas para que me escuden, jugar balón y hacer que yo quede fileado, pero conseguir el escudo de las cartas. Una sola vez vi que lo hicieron en una partida real, que fue extremadamente interesante de ver, porque fue alguien que a propósito perdió todas sus cartas, pero ganó el escudo. Es decir, fue una jugada absolutamente monumental, ¿sí? Espero que algún día me salga alguna jugada así y poder traérselas. Por ahora no me ha salido. Pero bueno, en este caso nosotros, por ejemplo, vamos a ver qué es la jugada que yo hago, que creo que es... Sí, yo tiro esto así. Y yo tranquilamente pude haber tirado balón acá. ¿Por qué pude haber tirado balón? Porque mi objetivo es el próximo turno tener todas mis cartas, tener 8. Ahora, la zanahoria me va a dar una carta. Entonces yo acá tengo 5, el turno que viene voy a tener 8, pero con la de la zanahoria paso a tener 6. Entonces solamente para asegurar, yo tuve que haber tirado balón. La jugada correcta, la jugada más safe, era asegurar tirando un balón. Que igual no pasa nada porque queda en last stand y su pez me termina, o sea, me termina sacando, lo termina sacando del last stand, ¿no? Pero igualmente la jugada correcta era balón, ¿sí? Ahora, en este caso, que él va primero,
Yo acá decido jugar simplemente mis tres cartas de mayor escudo con doble arco y siempre está el Rohan porque no usas balón. Si yo uso balón acá, lo que pasaría es lo que ya hablamos recién, que a mí me van a pegar y yo quedaría quedaría firiado durante todo su ataque y durante mi ataque también, ¿sí? Es decir, perdería todas mis cartas. Es como si tuviera un cute bunny permanente encima mío que no me dejara jugar. Entonces nada, yo acá simplemente tiro todo lo que tengo de mayor escudo, tiro doble arco, le gano en velocidad y acá sí ya puedo usar los balloons, ¿sí? Que es lo que termino haciendo en caso de que yo no lo logre matar con mis dos cartas. Mis dos balloons pegan 50, creo que pegan 51-51 y lo termino de matar, ¿sí? Pegan, o sea, dos balloons pegan como una carta extra y son coste cero, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿cómo funciona balloon? Lo único que tenés que entender es que el balloon se tiene que usar si es que vos vas a pegar antes de recibir daño. Si a vos te van a hacer daño, o sea, te van a pegar una carta porque el veneno no cuenta, nada, simplemente el balón no se usa, ¿sí? Pero bueno, me pareció importante compartirlo porque es como... Yo me imagino, tipo, siendo espectadores, haciendo ustedes y diciendo, Rohan, pero sos estúpido, o sea, ¿por qué me contás lo que hace balón si lo dice la carta? Bueno, por alguna razón la gente... No, digamos, hay gente que no sabe inglés, yo lo entiendo, pero hay gente que directamente no lee la descripción de las cartas, sino que como que se mete una partida y la prueba y es como, ah, ok, lo que veo que hace en la partida lo hace, ¿me entendés? Entonces como que hay gente que no... Que no lee la carta, entonces no entiende cómo funciona, pero porque no se toma el tiempo de comprenderlo. Y bueno, para eso estoy yo acá, para que la gente que no quiere leer la carta se los explico. Pero bueno, nada, lean las cartas, no sean paparulos, lean las cartas. Amigos, me voy al pingo. Los quiero mucho, gracias por acompañarme en este video. Les mando un beso, nos vemos en stream o en YouTube cuando quieran venir a verme. Adiós.